muy feo lo de Diego Arrabal, de decir que yo he llamado fuera a mi marido. No, pero yo y no. Sabía que no era mi marido. Él sabía porque yo he llamado no, a Marina. Yo no he dicho eso. Perdona. No, he dicho eso. Ana María, yo perdona que te... Pero es que yo no he dicho eso en ningún momento. He dicho lo que ha pasado en el pasillo. Yo no lo iba a contar. Es que igual le ha molestado lo que has contado y parece, que ha pasado en el pasillo. Me parece igualmente pero es que yo no lo he contado, que lo ha contado ella. Sí, pero has contado que ha llamado a Marina y a lo mejor no, ese que hecho no que ha pasado... No, eso, por favor. Eso sí lo has contado. Tenemos memoria, por favor. No, yo he contado que fuera, ha pasado algo. En presencia fuera. Mía, ha dicho, sus palabras han sido, en presencia mía y en presencia de otro compañero, ha sucedido algo. Y lo que ha dicho ha sido... Ha llamado a una persona porque ha insinuado... Y entonces ahí Ana María ha contado lo que ha pasado. Para que nadie yo no quería contar especular. Exactamente. Ahora, si te has sentado mal, de verdad... No, si lo puedes contar. Lo que yo hablé en el pasillo, delante tuya, delante de Raquel o delante de cualquier compañero, se puede saber porque yo no cuento nada más... de lo que puedo contar y sé que no va a tener ninguna repercusión. Pero estas son las consecuencias de no ser claro. Estas son las consecuencias de no hablar con claridad. Estas en son el las sentido... consecuencias de estar viva y respirar. Creo yo. O así me siento. Mira, yo, Ana, me encantaría que fueses sincera, pero porque la gente en casa... Pero porque la gente en casa empatizara contigo y supiese la situación. Es que ya está bien de que Ana María sea sincera. Ya está bien que Ana María sea sincera. Ana María es sincera. Ana María lo que no cuenta es el 100%. Pues eso es lo que tienes que hacer. Si te metes el salto, y no lo contaste a la cabeza. ¿Por qué? Tú no. Pues porque en el sentido, déjame decirte. No tienes tu potestad para decirme a mí que yo cuente el 100% de mi vida porque no me da la gana. Pues entonces, discúlpame, pues entonces yo no me voy a... Pero eso no es... No me voy a poner como compañero. Déjame decirte algo. No voy a hablar como compañero. Voy a hablar como si yo estuviese en mi casa viendo la televisión. Si yo estuviese en mi casa viendo la televisión, lo que podría entender o interpretar es que precisamente... Cuentas el 10% y el 90% no se cuenta porque, o bien lo que ha dicho Diego, tienes miedo a la repercusión, tienes miedo a lo que pueda suceder, o tienes miedo... O tienes respeto a tu marido y no quieres contarlo para que lo diga. Porque si te molesta a ti que yo diga lo que he dicho, ¿por qué no te molestó lo mismo cuando nos diste a entender a varios compañeros ese problema que tú tenías en casa? Sí, es que no lo entiendo. Sí, o todo negro o todo blanco. Es decir, porque esto que saltó hace 3 semanas en el plató de televisión, todos lo sabíamos de boca tuya. ¿El qué sabías? Todos. Eso, que no estaba bien. Que no ¿qué estaba, es lo que sabías? Que no estaba bien en tu casa. Es que eso no es cierto. Yo a nadie le he dicho, oye... Oye, yo de verdad. No. Ahora tú me vas a escuchar a mí. Yo ni a ti ni a ningún compañero le he dicho... Perdona, es que no estoy bien en mi casa. A ningún compañero. Oye, no, eso a ningún compañero se lo he dicho, ¿vale? Vale, miento yo, ya está. Yo a ningún compañero le he dicho, yo no estoy bien en mi casa. A ninguno. Vale, miento yo, ya está. Pero vamos por a supuesto. Ver, pero si es que no se trata, si es que puede decirlo, si es que no hay ningún problema. Oye, yo creo que todos en algún momento, fuera de cámaras, con personas que tenemos confianza, pero no es así, hemos dicho cómo nos sentimos. Porque no, si yo lo saco Diego, a ella no le enfada que yo lo saque hace pero 4 semanas. Escucha, Diego, yo no te he entendido hasta dónde has querido llegar tú con este tema. No lo he entendido, ¿eh? Yo no lo he entendido. Yo sí. ¿Qué es lo que has querido? Yo no lo he entendido. Ella filtra las cosas para que uno lo ponga aquí en el plató y lo que ella no quiere. Pero tú crees que ella lo filtró para que... Hombre, sí, tú. ¿Pero que yo he filtrado qué? ¿El que he filtrado yo? ¿El que he filtrado yo? ¿Puedo hablar claro o no? Sí, sí. Habla claro. Me callo. No, es que mejor me callo. Yo no lo veo. Habla claro. No, a mí también me gustaría hablar claro. Bueno, siempre de hecho, lo intento hacer, dijo, no sé no si lo conseguí. Pero es que, si a ver... Si lo dijisteis en el plató, a ver, si en el ruedo cuando estábamos... No, pero dejarme decir la parte que viví yo, que no es la que he vivido fuera y a lo mejor estamos hablando de lo mismo o no. Yo llevaba días, y yo no hablo con Ana fuera porque no me da tiempo, no porque no quiera, porque no me da tiempo y además a mí si no me cuentan las cosas procuro no preguntarlas, no sé si hago bien. Pero es verdad... que llevaba unos días que veía un poco de tristeza en ella. Mm.
Y cuando yo mantengo esa conversación aquí en directo, no es porque alguien me ha contado, alguien me ha dicho, simplemente le miro a su ojos y le digo, Ana, ¿qué te pasa hoy? Te veo triste, llevas unas semanas así. Y a partir de ahí ella sí. dice ese momento que está pasando con sí. su marido y ese, como lo quieras llamar tú, bache, mal momento o estoy aquí, hazme caso, que al final es todo lo mismo. Eso es la parte que yo vivo. Pero vosotros sabíais no el momento personal que estaba viviendo y tú crees que pero ella lo contó para que se filtre. Ella lo cuenta y lo cuenta ahí fuera, lo cuenta en varios momentos. ¿Qué es lo que cuento, por favor? Dime no, qué es que no lo que cuento. Pero tú, pero Raquel... Lo que cuenta... A ver, una cosa es ponerse a contar, yo en mi relación ahora mismo estoy mal, yo tal, o dentro de unas bromas... gastar cierto no, hacer tipo no así, de comentario no de pollo dejar oye puedo hablar oye puedo hablar puedo hablar en un momento yo creo que es cierto que a ella se le ve triste Emma le hace una entrevista y aparte algún no, comentario no, le tengo una charla con ella y aparte de eso hay algún comentario donde a lo mejor dice ella puedo hablar qué difícil es cuando puedo hablar a ver que termine la imposible porque quiero escuchar que ella no estaba que no estaba. ¿O no estabas tú? Oye, por favor, quiero enterarme, ya que no estaba yo. Oye, la que no estaba era yo. Podemos el público y yo enterarnos de lo que pasó. ¿Y podéis hablar de una en una cuando os dé los turnos? Porque entre que no estábamos y habéis todos a la vez, no nos enteramos de nada. A ver. Te le preguntas, ella un poco ahí se le nota triste y más o menos se puede notar que hay algo, pero ella no dice en ningún momento el qué exactamente. Y después sí que alguna broma a lo mejor la redacción, por lo menos por lo el amor viví, de Dios, y aquí, o sea, vais a, de no, una no, broma, pero espera, si va por favor, escúchame, claro, déjame que termine, déjame que termine. Para mí yo lo que capto de ella es a lo mejor de no sé qué una broma, pues sí, pues yo tengo ganas de fiesta o el Rocío, pues yo este año vi el Rocío y entonces pues anda que no habéis dicho que has tenido ganas de fiesta. Es más que no va por ahí, como que se han tomado, a ver si puedo terminar, es que no dejas terminar, hija. O es que estás que hay que hablar, oye, de verdad, termina, Isa, eres muy cansina. Y entonces yo por lo menos entiendo que con esas puntaladas más la tristeza de ella, se nota que no está bien. Ahora, eso es una cosa. Y otra cosa es que el mosqueo de ella o lo que no le siente bien es que se diga algo fuera que ella llama y que él lo haya contado ahí porque parece que da a entender otra cosa, que tú ya le has pedido perdón y sé que no lo habrás hecho con... Pero, y por otro lado me molesta que cuando que, yo que quiera contar que algo llama. Lo cuento yo en primera persona. Yo no persona. Lo veo así. Mira, yo no, yo no he visto a nadie. Yo no he visto a ¿quién reparte los churros? Que estábamos, Diego. Isabel, por favor. Deja que Isabel... Ver, un momento, Pilar. Mucho antes que tú cuando escuchabas. Madre mía. Ver, ¿por qué no ponemos una cámara fuera? Esto es mucho más sencillo y yo no voy a estar 10 minutos dando vuelta a por favor. Durante meses... Bueno, cada uno tarda. Nosotros durante... No te lo tomes mal, Raquel. Durante meses nosotros hemos estado viviendo aquí una situación porque compartimos con ella todos los días. Y datos que está, como en su casa están pasando determinadas cosas con su marido por las circunstancias que pueden ser ajenas pero que la están afectando a ella y a su matrimonio. Más clara no puedo ser. No es ni una broma ni una no broma. Es una situación que vivimos exacto. los que trabajamos con ella por las circunstancias que todos que sabemos yo, y los cuento meses en privado, y lo que tú y lo que tú nos has contado. En privado. Tú nos has contado. Escúchame. Tú nos has contado con toda la tranquilidad del mundo y así nosotros lo entendemos hasta el punto que no nos sorprende lo que tú le cuentas a Emma, porque si claro, no nos sorprendería. Exacto. Entonces, claro, pero es una situación lógica y normal, que es decir, serio. ¿Cómo está mi marido y cómo está afectando claro. a mi vida familiar? Y hacer pero eso es otra cosa. Pero ¿os dais cuenta que estamos poniendo aquí temas sobre la mesa que no nos que lleva no tiene nada que a ver, ningún sitio? Pero mira, es de verdad, es la verdad. Zanjamos todo esto. Yo tengo claro que Ana María jamás ha dicho algo para que se filtrase dentro, esto lo tengo claro por la parte que a mí me toca y desde luego que la docuserie creó un gran malestar y esto lo ha comentado Ana María. No, pero ella quería que se quedara en lo privado. Yo creo no, que a ella no, le molesta. No, no. ¿Te ha molestado que se contara no, así? No. A mí no me molesta nada. Lo que yo cuento no me importa que se sepa. Y si alguien tiene algo que contar, algo en intimidad, por favor que lo saque ahora. Bueno, pero vamos a decir una cosa. Ana María nunca ha dicho nada en contra de su marido, ¿eh? No. Yo esto se lo quiero lanzar a Ortega Cano. Todo lo contrario, ¿eh? Todo lo contrario. Ha hablado siempre con mucho cariño y con mucho respeto de su marido.
Como podéis ver, Ana María Ardón, cada vez, pues no sabemos si tienen razón los demás, o sea, Diego Arrabal, diciendo que habla por detrás y luego a la cara, que yo por una parte me lo creo, porque sí, Ana María Ardón se debe ir de la lengua por detrás, pero luego por delante no quiere para no tener problemas y se está metiendo en un lío. ¿Qué es lo que opináis todos vosotros? Dejad vuestro comentario aquí abajo, darle un me gusta a este vídeo y suscribiros al canal. ¡Hasta luego!